Muy buenas noches. Mi nombre es Marilú Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con la presentación del libro La Noche de los Cocuyos. No olvides que tienes dos modalidades de poder visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma 3D y también lo puedes hacer de manera directa buscando la sección de stands en el menú de inicio en la página www.filpanama.org. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, cedo la palabra al moderador. Una bienvenida cordial a quienes nos acompañan. Muy buenas noches a la presentación, conversatorio, pero a la vez celebración del libro La Noche de los Cocuyos, de Danae Brugiati Bouzonis, una gran amiga, una gran persona, y este homenaje debido al libro La Noche de los Cocuyos forma parte de esta intención de destacar a la vez el proceso libro, destacar también los valores que tiene esta obra, y inicio mencionando, como decía esta mañana, la mesa de literatura indígena, en donde estuvieron los escritores Sebaldo de León y Manny Roldán. En la comunidad se practica la oralidad. Del mismo modo, nosotras queremos en el día, en la noche de hoy, que esa oralidad que se practicaba al contar los cuentos frente al fuego, sea la oralidad de la luz de los cocuyos. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, que la palabra sea sanadora y de resistencia. Taller Cultura les agradece su participación. Es una asociación, Taller Cultura, destinada a la promoción de la literatura, especialmente de la cultura, del intercambio cultural. Y forma parte de La Noche de los Cocuyos por ser el sello Taller Cultura Publicaciones. Este es el libro que vamos a presentar. Y quisiera presentar también a quienes van a acompañar este panel en esta noche. Quiero presentar primeramente al equipo que materializó el libro. La autora de La Noche de los Cocuyos, Danae Brugiati Bouzonis, escritora panameña, chiricana, Premio Nacional Ricardo Miró 2019 en la categoría Ensayo por su obra titulada Mestizajes, Mujeres y Mitos. Ha publicado Pretextos para Contarte, En las Riberas de lo Posible, Textos Luminosos, Reseñas, Encomios y Diálogos. En obras colectivas se ha destacado por su trabajo en Basta, 100 Mujeres contra la Violencia, 26 Lágrimas de Luz, Haiku 2, En la Ruta de la Poesía Breve, y Extreme, publicado por Vagabond, Nueva York. En la traducción destaca su trabajo La Doncella Sin Manos, de Magdalena Camargo, Leymesek, en Nueva York Poetry Press, Danae Brugiati Bouzonis, presente hoy acá. La editora y coordinadora del libro, Ariadna García Rodríguez, nació en la ciudad de Panamá, es Master in Science en Estudios Hispánicos por la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Cuenta con la especialización en literatura latinoamericana colonial, literatura latinoamericana moderna y literatura del siglo de oro español. Y cuenta además con un Master in Arts en español por la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Es escritora, es investigadora, ha publicado en literatura bajo el seudónimo literario BBP Betancourt los poemarios Abrazos de una nariz sin olfato, Patrimonio Intangible, la colaboración de poesía y música Opus Sostenido, Alegoría Musical para Abrazos de una nariz sin olfato, y el ensayo Vasco Núñez de Balboa, Geopsiquis de una nación, publicado en la colección especial de Alfaguara. Es miembro de Taller Cultura. Presento también al artista y diseñador gráfico de la obra, Jairo Yaurado Cedeño. Nació en Panamá en 1967 bajo el signo Géminis. Es escritor, es poeta, es diseñador gráfico de múltiples ilustraciones y portadas de libros de literatura en Panamá. Ha participado en talleres literarios y ha publicado los libros Muerte Expuesta en el 2005 y Por el Laberinto en 2009, en donde transita a través de cuentos cortos, narraciones y prosa poética.
Yaurado Cedeño utiliza expresiones artísticas desde donde pueda, según sus palabras, utilizando las técnicas de pintura, dibujo, fotografía, tallas bellísimas y la literatura. Es aficionado y entusiasta del boxeo y se mantiene activo en Instagram, búsquenlo, @yaurado.cedeño y paipaiboxeo. Y por supuesto, bueno, mi persona, Eira Harvard, escritora, poeta, abogada, con publicaciones en poesía, en cuento y en literatura infantil y juvenil, miembro de Taller Cultura. Además de recibirles esta noche, fui correctora y lectora para el libro La Noche de los Cocuyos. Muy buenas noches. Y un saludo que voy a aprovechar a Katia Malo, de las personas que nos acompañan en esta noche. Un saludo cordial y a otras personas que se han ido sumando a la plática. Como un primer punto, vamos a hacer un acercamiento a la obra La Noche de los Cocuyos, un libro de cuentos, con Ariadna García Rodríguez, que es nuestra primera panelista, quien va a explicar también lo que ha sido la realización del proceso libro. Ariadna, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No hay problema? Ok, estoy muy complacida de estar acá para presentar esta obra, este trabajo, que es muy particular, no porque nos haya tocado editarlo, sino por la naturaleza de la pluma que lo escribe, y porque creo que a pesar de la noche que nos haya tocado el cierre, cae bien, encaja con la temática del libro, o el marco más bien, de la narración, que es la noche, la figura de la noche. Entonces, déjenme darles digamos, para no divagar, el contexto que aparece en el prólogo que hago para la obra sobre la imagen de lo nocturno y su uso y representación, porque esta es una imagen de larga data que la encontramos ya desde las tinieblas bíblicas como dispositivo indispensable para la creación, pasando también por las historias de engarzadas de la mil y una noche, por ejemplo, contadas al resguardo de sus únicas aliadas, que son las sombras nocturnas. Transitando entonces por la guía segura y dichosa de la noche oscura de un San Juan de la Cruz también, sirviendo de escenario donde se traguan tragedias a la manera de Shakespeare, hasta la trasnochada inspiración de la pasión romántica, el insomnio citadino del Flaner decimonónico, o el bullicio, inseguridad y caos de la noche de la barbarie en el siglo XX. La noche es siempre una y múltiple al mismo tiempo. Es una musa cómplice, amante, bruja o enemiga. Puede ser las dos cosas. En este sentido, en el caso latinoamericano, la región más occidental, digamos, de Occidente, la nocturnidad es una tradición simbólica desde sus inicios. Y para este lado del charco, no nos quedamos cortos, se pone el sol también. Encontramos una reelaboración poética noctívaga desde el descanso nocturno, tornado en duerme vela de la sabiduría de nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, pasando en su primero sueño, pasando por los nocturnos poéticos de Silva, Darío, Agustín, Benedetti, y hay una extensa lista que continúa, ¿no? En el caso de Panamá, también cabe mencionar a Ricardo Miró, Demetrio Herrera Sevillano, Estela Sierra, Demetrio Corsi, Consuelo Tomás, entre otros, que también tienen poemas nocturnos. La narrativa se une a esta práctica noctambulista con títulos de novelas tales como El obsceno pájaro de la noche, de O'Donoso, El nocturno de Chile, de Roberto Bolaño, o crónicas como La noche de Tlatelolco, de Poniatowska. En el ámbito local, ismeño se cuenta con obras cuyos títulos o ambientación la adhieren por derecho propio a este catálogo de nocherniegos, como Pleninunio, de Rogelio Encinán, En el corazón de la noche, de Gloria Guardia, En el centro de la noche, de Dimas Lidio Pitti, Cuentos en la noche del mar, de Erasto Reyes, o la obra teatral Detrás de la noche, de Eustorgio John Rodríguez Ruiz. En esta rúbrica es que doy este marco para que se comprenda que hay una tradición de uso en la representación de la imagen de lo nocturno, y que por, digamos, sumándonos a este repertorio nacional e internacional latinoamericano, asume su sitial la obra que nos concierne esta noche, La Noche de los Cocuyos. Quería entonces aprovechar para preguntar, para abrir el compás y permitir que la autora nos,
ilustre un poco de el porqué de ese título, digamos, a razón de qué se le ocurre ese título, para después hablar un poco de la imagen que lo ilustra. Danae, le paso la palabra a Danae. Bien, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar aquí con todos ustedes presentando La Noche de los Cocuyos. Saludos a toda la audiencia, a los panelistas y al personal de Capali que está colaborando con nosotros para esta presentación. Las emociones y las pasiones son particulares efectos que producen los signos y los símbolos en los seres humanos y que le dan sentido a sus experiencias y que influyen en sus hábitos interpretativos. En un espacio concreto o imaginario, aquí, expresado por la noche, miramos hacia arriba, hacia el cielo abierto, y al mirar las estrellas nos invade una involuntaria elevación. Se despierta el deseo de alcanzarlas, de alcanzarlas y llegar hasta ellas, y nos imaginamos formas de acercarnos. Un momento así de enajenación emotiva se produjo una noche de poesía, cantos y cuentos en una finca en Limones de Alange. Experimentamos un grupo de artistas que vimos materializarse ese sueño de acercarse a los astros al vernos súbitamente rodeados de millares de luces. Los cocuyos en cantidad infinita nos rodearon, envolviéndonos y dándonos la mágica sensación de habernos acercado a las estrellas. En aquel momento se me ocurre que es el título adecuado para la colección de cuentos que estaba preparando en ese momento. Muchísimas gracias, Dana. Aprovecho para hacerlo porque el hilo conductor es el que priva y que nos expliques un poco, porque tengo que tener al público, que de dónde surge la imagen de portada, que es de autoría de tu hermana, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco? Y no sé si, no estoy muy segura de si a mí me ven en primer plano, igual voy a poner lo más cerca posible la imagen de portada que está acá, y que permitirle a Danae que nos diga un poco de qué va este cuadro, un poquito. Sí, entre los artistas que mencioné anteriormente que estaban esa noche en esta reunión que habíamos preparado, que habíamos convocado a un gran número, éramos aproximadamente unos 15 a 20 artistas del canto, de la pintura, de la literatura. Entre ellos también estaba Diana Brugiati, quien es mi hermana. Todos, hubo un momento en que nos quedamos tan sorprendidos, porque fue repentino, y nos quedamos en silencio. Pero al comentarle a Diana, mira, así se va a llamar mi cuento, y tú vas a hacer la portada. Y Diana también estaba muy contenta, porque teníamos años que no veíamos este fenómeno desde nuestra niñez. Entonces, pues, puesto que ella vio claramente en ese momento la portada. Y así la llevó al lienzo con su habilidad, con la magia de sus pinceles. Gracias. Es un cuadro pintado al óleo, muy, muy lindo, que algunos problemas técnicos nos causó a la hora de plasmarlo en como portada del libro. Hablando de Coco, yo, con el permiso de la co-host, de la señora Eira, me voy a permitir hacer el enlace, porque creo que temáticamente y para beneficio del público deberíamos seguir en orden con la portada un momentito más. Y quiero traer entonces, antes de pedirle a Danae que nos lea algo, al diseñador, a nuestro querido Jairo,
para charlar un poco, unos minutos, sobre el diseño de portada. Porque originalmente, cuando todavía no, digamos, no estaba listo el cuadro, consideramos el plan B. Y el plan B era hacer, claro, con la venia de la autora, ¿no? El plan B era construir digitalmente nuestra propia imagen de una noche de cocuyos. El proceso para hacer esto, ¿no? Más allá de no solamente leer un manuscrito y tener muy en cuenta el marco, que es el título, es tratar de captar justamente en la imagen que lo va a representar, que lo presenta al mundo, lo que hay dentro, ¿no? Un poco para que enganche también con los posibles lectores. Entonces, en ese sentido, me gustaría que Jairo nos contara un poquito desde la perspectiva técnica como diseñador gráfico, porque como si recuerdan ustedes, como lo presentó Eira, Jairo es multifacético, hace de todo un poco, es un artista completo, por así decirlo. Entonces, como diseñador gráfico, y después quizás, después sí que lea Danae nos dé su opinión de como lector también, ¿no? Pero ahorita como técnico, Jairo, cuando te llegamos con este trabajo y contemplamos la opción B de hacer un diseño, ¿no? ¿Nos podrías contar cuál fue tu primera preocupación? ¿Cómo lo veías tú técnicamente? ¿Qué era lo que te preocupaba, ¿no? Si nos lo puedes decir así brevemente. Sí, gracias, Arianna, y buenas noches a todos, al equipo también de trabajo, buenas noches. Siguiendo con la idea, Arianna, de lo que me planteas cuando íbamos a resolver el tema ya propiamente de la portada del libro, estaba la alternativa de hacerlo por otros caminos, hacer un diseño que representara el título, un poco también recogiendo la lectura del contenido, y sale el trabajo de Diana, la hermana de Danae, pues como la propuesta que ya se había recorrido antes, es una propuesta que ya estaba primariamente planteada, y queda el reto entonces de incorporarla dentro de la estructura que ustedes como editores, como editoras, y guardando unos lineamientos específicos dentro de la línea de libro, como objeto en sí, y surge esta situación que es un poquito, por así decirlo, el denominador común de todos los trabajos. ¿Por qué? Porque siempre el autor tiene una idea de lo que quiere. La mayor de las veces tiene una idea de lo que quiere, pero no necesariamente va en relación con el contenido. Entonces hay cosas que son muy bonitas, pero que temáticamente no vinculan al texto. En este caso, el trabajo de Diana, que es un acrílico, fue incorporado. Había algunas limitantes en cuanto a formato, básicamente por la estructura también de lo que nosotros pretendíamos, que hay un cuadro gris en la parte inferior con el título del libro. Es jugar con eso. Creo que la plástica que nos trajo Diana recoge muy bien el asunto desde la perspectiva que nos mencionó Danae, el porqué, y a la vez creo que también es atinado, abriéndome un poquito, creo que es atinado en estos momentos especiales que estamos viviendo, como tú también lo mencionaste, Arianna, de que no es primera vez que se habla de la noche, pero en estos momentos especiales que está viviendo el planeta, también hay una noche de los cocuyos de todos, en donde no solamente es el libro, en donde no solamente es la parte plástica, en donde no solo es el objeto, sino que todos parecemos convocarnos también alrededor de esa oralidad, de ese cuento de la noche que nos llega. Entonces, también hay una participación un poquito más amplia a la portada del libro en estos momentos especiales. Regresando al trabajo gráfico, todo esto siempre es un proceso. La portada, el contenido, la estructuración, cómo uno va viendo el trabajo cuando le llega a sus manos. Y igual, hay un denominador común, realmente es el mismo para todos los procesos. El autor siempre siente que ha terminado,
que él ya tiene el libro listo y que ya está para ser maquetado. Pero ¿qué ocurre? En el camino siempre hay alguna hormiguita, alguna cosita que hay que cambiar, y de repente parecía que hay una reinvención, porque hay nuevas miradas, hay nuevos asuntos que tratar, y se van haciendo algunas correcciones que son muy, muy necesarias dentro del trabajo. En ese sentido, pues el equipo fue muy agradable, fue una participación muy bonita de todos, Danae, Eira, tú, trabajar en esa construcción gráfica del asunto, porque el libro pasa por distintas etapas, por la etapa de la creadora, pero ahora va, ella confía y lo pone en manos de otros creadores, porque viene la parte estructural, viene la parte de diagramación, entonces hay una elección de tipografías, de formato, de estructura, también pensando con lo que sigue hacia la imprenta, pensando en el lector, todo esto. Entonces, en ese sentido, yo le doy un primer contacto a este material, pero con una forma no de lector propio, sino de un trabajador de la parte gráfica. Entonces, mis lecturas sobre él no son literarias, son estructurales. Cómo reparto los espacios, y vamos discutiendo sobre todo esto, y va tomando forma, y hay un ir y venir del objeto, en donde se le manda a la autora, ustedes lo revisan como editoras, y regresa a mis manos, y yo se lo paso a ustedes de nuevo, procurando evitar cualquier error, procurando lo mejor posible para la autora y para la estructura del libro en sí. Una vez esto, ya queda como en donde decimos, ya llegamos hasta aquí. Y nuevamente hay otra mirada. Pareciera que ese fuera el fin, no, hay nuevamente otra mirada. Y regresamos sobre el objeto hasta que al final ya alguien como que levanta la bandera y dice, bueno, ya, ahora sí, hasta aquí. Una vez que se llega a ese punto, yo cedo, por así decir, los controles, le paso toda la estructura técnica que va a pasar entonces hacia la parte de imprenta. El libro de la Noche de los Cocuyos ha convocado no solamente, sin duda, su contenido, que es maravilloso, sino que también una serie de elementos estructurales que, además de formar parte del concepto editorial, también conlleva cuestiones un poquito más emotivas, el uso de color, también el formato interior, que empieza con unas páginas a color, el logo editorial, que ustedes quieran pues ampliar sobre esto, pero no solamente es, como les digo, no solamente es sumar el texto y ponerlo en una caja tipográfica y ya, sino que hay una serie, una elaboración más allá de lo que muchas veces el lector sabe. Ariadna, si me permites una palabra, un segundo, es para enviar saludos. Ya había enviado a Katia Malo, que saluda a Danae, Ala Ledesma Osorio, que la saluda también, Silvia Fernández Risco, que le envía saludos, Fulvia Vergara, Sara Melo, que le dice celebrando con Danae, y Héctor González, que le envía saludos a la primera dama de las letras panameñas. Y un saludo a nuestros más de cerca de 100 espectadores que están en este momento escuchando esta plática. Bueno, yo sé que estamos todos esperando pasar a la voz de Danae y los cuentos, pero hay algo que en narrativa se llama crear suspenso. Entonces, si me permiten, un minuto más de creación de suspenso. Muchas gracias, Jairo, por la explicación, a ti, sobre la construcción de este del proceso, digamos, desde la perspectiva del diseñador gráfico. Quiero sí mostrar, justamente, hablando de las páginas de entrada, verán, el título está en color naranja. Esto surge de mi idea de cómo queríamos la línea temática editorial que queríamos lanzar, que la lanzamos con este libro, nos inauguramos el sello, digamos, con esta línea temática. Verán que la primera página repite el color naranja, y luego también en la portadilla igual, y con el logo, ¿no? Qué curioso, porque cuando se lo mostramos, y esta es la portada, le dijimos a Danae, va a ser así, 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 tiene una página de color, estás de acuerdo, es decir, tenía que estar de acuerdo, pero podía protestar, por supuesto. Ella me
ha sido muy particular esto de los cocuyos, porque lo primero que dice, ah, no, genial, porque ese color es como alude a los, a las lucecitas de los cocuyos. Entonces ella lo busca en una, un pedacito, una, en una esquina, y dice, sí, sí, funciona muy bien, y nos tiene una anécdota al respecto, ¿no? Pero más o menos este, que tenga una idea de cómo funciona también la creación desde adentro, porque no es solo una cosa, es, ya que lo menciona Jairo, el objeto libro es esto, por fuera, ¿no? Por fuera y con lomo. Pero luego también tenemos la parte de adentro, que no son solo las letras, sino los visuales de cómo, es decir, una página de presentación, que es como tener un lobby, ¿no? Como un hall a la entrada, en la entrada de un edificio, ¿no? No se entra directamente al espacio habitacional, usualmente, al, en las casas a la antigua. Y que también se repite en la página de atrás, ¿no? En la portada. En este, para ya ahora sí dejar el suspenso un poco de lado, quisiéramos que Danae nos deleitara, nos complaciera con una pequeña, una lectura, no sé si será uno de los cortos o un fragmento de alguno de los cuentos de este libro, para después hablar de cómo los dividimos, ¿no? De cómo los organizamos. Muy bien, este es un fragmento del cuento Y todos mis pecados fueron perdonados, el cual está en la página, es decir, el fragmento es en la página 63. Es un cuento ambientado aquí en Panamá, en las tradiciones religiosas que son tan fuertes que han tenido que, hacer, que ser aceptados, asumidos por la iglesia oficial. Los caminantes bordeamos la carretera con su rosario de casuchas, cuyos misterios lo señalan alguna que otra casa mejor construida, con un jardín y niños mejor vestidos y con zapatos. En las plazas juegan con un viejo balón los de calzados y los descalzos, mientras algunas gallinas indiferentes picotean el suelo en busca de semillas. Yo sigo oyendo a los andantes que relatan sus experiencias de cada año en el que vienen a que un milagro se haga en ellos según la voluntad de aquel Cristo. Unos se desploman y quedan por un rato en la vereda. Más adelante se reintegran. Va la vida y la esperanza dando tumbos por el polvoriento sendero, donde surgen las tentaciones en las calientes caderas de una mulata, con una lata en equilibrio sobre la erguida cabeza y los senos mojados de agua y sudor. O más adelante, las virginales muchachas y las no tan virginales señoras en romería, a las que el diablo se les aparece en aquellos mozos socarrones, vagos de los kioscos que les hacen guiños desde el misterio de los sombreros y la frescura de una lata de cerveza en la mano. Y las tentadas bajan los párpados piadosos, buscando en su interior la pureza de sus propósitos, los asideros de su fe, sus deseos de sanación y fuerza espiritual. Algunas no encuentran ese fondo y rodarán en algún pastizal a la orilla de algún arroyo donde fueron a calmar la sed. A muchos les acompañan las palabras y van bordando con sus tallas y sus historias un camino de oralidad. Otros tejen en silencio oraciones fervorosas, rumiando recuerdos, rezando rosarios, hasta la sencilla e histórica, pintoresca y legendaria iglesia de Santiago Apóstol, donde rendiremos tributo a la divinidad que creemos está en la imagen del Cristo milagroso de Alán. Hola.
Hola. Ajá. Creo. Creo, ¿me escuchan? Gracias, Danae. Ah, sí, sí, creo que hemos perdido un poco, perdimos a, ahora sí, está de vuelta Danae, terminaste esa sección, ¿no? Parece que sí. En todo caso, les comento un poco que ese cuento, que ese fragmento del cuento que ella acaba de leer, titulado Y mis pecados fueron perdonados, están en una sección, una sección titulada Maldito seas. El libro tiene 20 cuentos divididos en 5 secciones, cuyos títulos son, decidí darle el título de la sección basado en una frase de alguno de los cuentos. La primera sección se llama Acostumbrado al olor de mis yeguas, del cuento Una virgen es una virgen, Maldito seas, en donde está este cuento que ella acaba de leer, que es del cuento Thatcher No, que es un cuento histórico, Una noche una mujer podía decir, que es del cuento Marcha a la nada, Satisfechos, que ese sí lo mencionan mucho la Abrazados y Abrazados, y La estrella de Genízaro, y el universo reducido a la última hoja, que es del cuento Érase una vez. Entonces, quería aprovechar para preguntarle a los lectores en el proceso de edición, son muchos los momentos en los que uno necesita una segunda lectura o tercera lectura de alguien más. En ese sentido, tuvimos la suerte, digo tuvimos porque no es solo Danae, sino mi persona también, de contar con una lectura profesional como la de Eira Harbach, escritora, abogada, poeta, escritora de literatura infantil. Entonces, no sé si hay algo que tú le quieras compartir al público de tu impresión de este libro como lectora correctora. Si tenemos de vuelta a Danae, en un segundo la volvemos a poner para que nos continúe leyendo, ¿sí? Pero aprovecho. Sí, muchas gracias, Ariana. Aprovecho para también mandar saludos a Anabel. Danae te está enviando saludos, saludos del público que está acompañándote en esta noche. Efectivamente, en lo que corresponde a la lectura que nos tocó realizar, a Mael envía saludos también. En esa lectura fue muy interesante poder observar el uso de la historia como elemento para los cuentos. Hay tres cuentos, ya ahorita que está Danae podemos seguir intercambiando. Hay tres cuentos que a mí me resultaron muy interesantes. Uno que está referido a toda la lucha canalera y a la relación que Dan Flood tuvo con Panamá y la negativa de asuntos relacionados a las reivindicaciones panameñas. Y este personaje es trabajado de una manera muy interesante por Danae, le da vida y convierte pues un hecho histórico en un cuento. Otro de ellos, que justamente uno de lo que leyó, que es sobre una fiesta patronal de Alange, que fue convertida también en cuento como parte del relato de uno de los devotos. Y una tercera experiencia que voy a mencionar, que es, y porque me concierne a mí por haber trabajado con esa población, la experiencia de la población refugiada. Entonces fue muy interesante ver cómo estos cuentos, a través de sus personajes, iban relatando situaciones absolutamente complejas como lo son o como lo fue la historia canalera, o como lo es, por ejemplo, el hecho de la migración forzada en Europa y en cualquier parte. Es aplicable la experiencia humana de estas personas en el tramo de la movilidad humana. Entonces, para mí también queda esta pregunta a formular a Danae sobre su construcción de estos relatos, de estos cuentos, a partir de los hechos históricos, Danae. Bien. Especialmente también ese cuento que mencionas, Marcha a la nada, que es el que
al que te refieres, sobre todo el de la migración forzada. Es uno de los cuentos más largos, o quizá compite con un otro, es decir, tiene 12 páginas en esta colección. Es un relato conmovedor, doloroso, realista, sobre la tragedia de los desplazamientos forzosos en el mundo. En sus renglones hay dolor, apasionada indignación y asombro por los pesares y vicisitudes de las poblaciones que deben abandonar sus casas, tierras, su historia, su cultura, para tomar un camino hacia un destino incierto. Sus filas interminables, huyendo de la miseria y la guerra, provienen de Siria, Afganistán, Irak, Líbano, el Cuerno de África, países intervenidos y explotados por aquellos otros que les niegan ahora asilo, y en el intento muchos mueren o desaparecen. Y lo doloroso es que, sobre todo mujeres y niños, que ni siquiera entienden lo que están viviendo, ¿sí? Ese cuento pone la lupa sobre ellos, clamor y denuncia contra la indiferencia y el despojo de la dignidad humana y la responsabilidad de cumplir con el derecho internacional. Subraya que estos seres humanos no son simples cifras, son personas con familias y trágicas historias, quienes al final solo encuentran desesperanza y xenofobia. Aprovecho que Danae está para, también por cuestiones de tiempo, adelantarle dos preguntas. Digo adelantar en el sentido que te las lanzo juntas. Danae, de todos los cuantos, parece una pregunta tonta de cajón, pero ¿cuál te complace más a ti como tu propia lectora, si lo queremos decir? Y esa es una pregunta injusta, porque como bien dijiste alguna vez, nos dijiste, todos son hijos de uno, ¿no? Lo que uno va creando y cómo escoger, por así decirlo. Pero creo que a un lector le interesaría saber el autor qué opina también de su propia producción. Y técnicamente, ¿cuál quizás fue el que más te costó, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el que más trabajo te dio, por así decirlo? Esas dos preguntas. Muy bien. En realidad ese cuento me gusta mucho. Es decir, al decir me gusta, es decir, porque logro sacar la molestia que tengo con relación a ese tema. Y por eso me gusta. Me desahoga. De marcha a la nada. Exactamente. Okay. Ese cuento es un cuento que me gusta mucho. Okay. Ahora, el contestar cuál es el preferido o el que me gusta más es difícil porque los cuentos son como los hijos. Claro. No hay preferencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál me costó más? En realidad, la literatura se acerca a la ciencia, pues tiene mucho de investigación. Los cuentos cuya temática proviene de la historia por su mirada personal con relación a, porque en eso es el escritor, echa su mirada personal sobre el hecho histórico, esos requieren mayor detalle y tiempo en la investigación para lograr verosimilitud, pues debe ser fiel a la realidad que está presentando. Para lograrlo, no se estudia solamente el hecho en sí, sino todo lo que lo rodea. La vestimenta, las costumbres, la comida, las tradiciones y los valores de la época en que se sitúa el relato. Esta mezcla de ciencia y arte puede utilizarse como medio educativo y ejercicio crítico. Por ejemplo, si escribo sobre el Antiguo Egipto, debo estar minuciosamente informada sobre los conceptos que rodean la muerte, la momificación, la medicina, las costumbres, la comida, el comercio, etc.
y las poblaciones que con ellos se relacionaban, peleaban o comercializaban productos. En este cuentario, los amantes de Leicester, Viaje al Delirio, Thatcher No, La Estrella del Genízaro, tienen ingredientes tomados de la historia, pero igual para crear cualquier relato que enamore y te permita un viaje en el tiempo, se debe construir sobre verdades, aun cuando haya elementos mágicos. Macondo se construyó sobre las costumbres, personajes, circunstancias y valores de una comunidad real, convertida en un sitio mágico, mediante la destreza escritural de su autor. Gracias, Anae. Te pedimos ahora que por favor nos leas, porque quedan ya muy pocos minutos y que el público es lo que quiere escucharte, un cuento o un fragmento. Que sepa el público además que las escenas nocturnas también están en algunos de sus cuentos, y en Marcha a la Nada hay una escena de fogata en donde se cuentan historias a la manera de la tradición oral, que es muy interesante, que encontramos eso reproducido en algunos de sus cuentos. Entonces somos todo oídos para ti, Danae. Danae, saludos de Sonia Ehlers, de Lidiora Leotox, directora del Instituto Nacional de la Mujer, Juan Sobalorro de Nicaragua, el profesor Erasto Espino Barahona, que están en sintonía y escuchándote. Les saludo igual a todos. Gracias. Perdón, Ariadna, ¿me pedías la lectura de otro cuento? De otro cuento. Otro tema que realmente me interesa es las mujeres, porque hay que traerlas a los espacios públicos, a los espacios, es decir, que adquieran visibilidad, porque hay muchos detalles en relación a las mujeres que siempre se tratan de menoscabar y desaparecer. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, los nombres. Y en relación a eso es el cuento, el cual he perdido, ¿de dónde está? Sí, ya sé. Este cuento también está ambientado en Panamá, muy en la tradición panameña. La culona. El bullerengue alborota la noche. Ella baila sensual y alegre. El macho la ronda, la busca, se la lleva. Culona rica, ahora eres mía. Luego ella descubre que él es cojo. Y él, que ya es excelente cocinera, y le pone un restaurante en Panamá, calle H. Su mal empeoró, y desde la silla de ruedas sigue gritando, culona esto y lo otro. Ah, sabroso este mondongo a la culona. Tiene tu nombre, ese que te di cuando te entendí en el playón del río. El descontento a fuego lento arde bajo el coqueto amarre femenino que sujeta su pelo oscuro. Ayer el periódico decía, de los escombros del incendio del restaurante La Culona en calle H, sacaron los restos irreconocibles del dueño, quien quedó atrapado en su silla de ruedas. Al obtener su boleto de vuelta a casa, ella dijo en voz alta y clara, Aledis Morgana Matthews Galván. Quedan excelente, sí, queda un minutito. ¿Quiere que haya otro cuento? Yo diría, Danae, porque el... Quedan como 2 minutitos. Uh-huh. Ajá. Yura Noriega te envía saludos. Saludos a Yura y a todos los que están enviando saludos igualmente. Si queda un minutito, no sé si Iván, Danae, procedías con una especie de algo, nos habías dicho del,
tus libros que ibas a hacer. No sé si procedes con esto. Glenda Silva también manda saludos. Glenda Silva manda un saludo y Danae también. Creo que es importante para aquellos lectores, aquellas mujeres y hombres que puedan estar interesados en escribir, si hay un mensaje, un comentario final sobre la escritura que quieras hacer a bien y dónde poder encontrar tu libro. Quedan 4 minutitos exactamente. Muy bien. Por supuesto, muchos de ustedes que están, muchísimas gracias como audiencia esta noche, tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono, que lo repito, 6502-8797, y les daré información concreta sobre dónde y cómo conseguir el libro. Okay. Yo quería aprovechar antes de estos minutos para agradecer a todo el equipo y dejar y comunicar al público que está allá afuera. Algunos son escritores, otros están quizás considerando, y la mayoría somos todos y todos somos todos lectores, que como en lo que a mí me tocó en este trabajo de editar este maravilloso el libro de cuentos, es un trabajo de equipo que cuando funciona es muy gratificante. Entonces quiero agradecer no solo a la autora por confiar y depositar su trabajo en nuestras manos, sino también al el resto del equipo, al diseñador gráfico Jairo y a Eira Harvard, en este gracias, trabajo gracias. Que lleva muchas fases, ¿no? Y decirle a Danae que ha sido un placer y que realmente lo recomendamos no porque haya salido con nuestro sello, pues puede haber salido en otro lado, sino porque tiene eso, tiene en el contenido mensajes que nos llegan, o sea, hace el trabajo que mucha gente espera que haga un trabajo literario narrativo, y es dejar un mensaje, en fondo. Entonces, lo que yo podría decir como lectora es eso, los cuentos que hay acá sí le dejan un mensaje al quien lo lee. Danae, muchísimas gracias, buenas noches, igualmente agradezco a todos. No sé bueno, si hemos estado alrededor. Airo, Eira. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Danae, y es un encanto trabajar contigo. Y como dijimos al inicio, hemos estado alrededor del fuego, hemos estado con la luz de los cocuyos, presentando, conversando, dialogando y celebrando además la noche de los cocuyos de Danae Brugiati Busonis. Felicidades, Danae, excelente lectura, excelente escritura. Nos vemos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de cocuyos. Nos vemos en el marco de la Feria Internacional del Libro, que el día de hoy llega a su último día. Suerte para todos, va a estar en YouTube, si no me equivoco, esto va a estar colgado en YouTube y pueden nuevamente repetir para ver las palabras y escuchar las palabras de Danae. Hasta luego y buenas muchísimas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta pronto. Y de esta manera damos por culminadas las actividades, no sin antes agradecer a nuestros moderadores y panelistas por la presentación y a ustedes por asistir y ser parte de nuestro programa cultural en la Feria Internacional del Libro 2020. Será hasta la próxima.